Bienvenidos a esta nueva edición del Magazine de OVE aquí en Biosfera Televisión. Hoy miércoles, día 15 de abril. Bueno, pues comenzamos con la pregunta del millón. ¿Cómo afrontar esta incertidumbre en la que estamos todos sumidos con el tema del coronavirus? Esta mañana voy a empezar con Gloria Artiles. Muchísimos de ustedes la conocen. Ella, aparte de periodista, es también coach personal, especialista en el tema transpersonal. Creo que ya la tengo disponible. Muy buenas, Gloria. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me da mucha alegría verte. Pues yo también, me da mucha alegría verte, la verdad que sí. Bien, bien, aquí, pasando el confinamiento como todo el mundo. Exactamente, en casita, como tenemos que hacer todo, a ver si vamos echando día para atrás y esto se acaba cuanto antes. Oye, Gloria, comentaba que la pregunta del millón, ¿cómo afrontar el tema del coronavirus emocionalmente hablando? Bueno, son días de mucho pensar, de mucha incertidumbre. Yo no sé si hay alguna técnica infalible para sobrellevar esto o no. Pues bueno, vamos a ver, yo tampoco soy ninguna especialista en superación emocional de nada, porque soy un ser humano igual que todos. Es decir, yo creo que aquí la clave también está en el autoconocimiento, en conocerte bien cómo funcionas, cómo son tus actitudes, cómo son tus pensamientos. Y para eso, pues verdaderamente todo este tema del confinamiento del coronavirus, por lo menos, no sé, si tiene algo bueno es que estamos obligados a estar en casa y estamos obligados a hacer una introspección, porque no hay otra fórmula. Pero vamos, yo no soy muy partidaria de técnicas, ni de herramientas, ni de nada de eso. Yo creo que cada persona debe buscar dentro qué es lo que está pasando, el conocimiento, por así decirlo, de cómo funciona la personalidad, de cómo hemos construido la personalidad, de efectivamente con qué nos identificamos y ver de dónde vienen los miedos. Porque ahora mismo lo que tenemos es miedo, en el fondo, cuanto antes lo reconozcamos mejor, en vez de tratar de evitarlo, ¿no? Entonces, bueno, más o menos yo creo que cada persona tiene su forma de afrontarlo. Y lo único que queda es mirarse y tratar de aprovechar estos momentos que nadie quiere para sacarle la parte más positiva, pero positiva en realidad, no simplemente mensajes positivos que nos están inundando de mensajes positivos que en un momento dado nos sacan de un estado de ánimo determinado, pero como bien dice la palabra, un estado de ánimo es un estado de ánimo y entonces se cambiará. Yo creo que ahora es un buen momento para aprovechar y verdaderamente hacer una transformación personal o iniciar el inicio de una transformación personal en el camino hacia la liberación de los miedos para poder ser libres, ¿no? Que creo que es un buen momento para empezar y además no lo hemos elegido, es que nos lo han puesto, ¿no? Entonces, deduzco que ese contacto búsqueda de nuestra propia identidad nos va a ayudar a superar pues esos pensamientos negativos y en muchas ocasiones hasta desesperados. Sí, vamos a ver, tenemos que entender una cosa. Los seres humanos tenemos, a diferencia de los animales, pues a lo largo de toda la evolución a nosotros no nos ha salido aquí el cerebro, por así decirlo, pues una parte que es diferente, que nos permite tener el pensamiento racional, que nos permite tener pensamientos abstractos, nos permite anticipar el futuro, recordar el pasado, prever y planificar. También nos permite ponernos en el lugar de los demás. Entonces, eso que verdaderamente es una consecución importantísima en la evolución para los seres humanos y nos ha permitido muchísimos avances, en momentos como estos pues se puede convertir precisamente en nuestro principal enemigo, porque la cabeza no hace sino rumiar. Y precisamente esa capacidad de anticipación, lo que en este momento y ya a estas alturas de la cuarentena nos está, digamos, atemorizando más, es qué va a pasar de nosotros, voy a seguir teniendo trabajo, ojo el coronavirus, qué va a pasar de mí. Entonces, toda esa capacidad de anticipación que en un momento determinado nos puede valer mucho en la vida para poder planificar, para poder progresar, en este momento nos puede atemorizar, nos puede rumiar. Y sí que es verdad
que lo más importante de todo es que los pensamientos no te guíen a ti, no te conduzcan, sino que tú seas los que conduzcas a tus pensamientos. O sea, que tú te adueñes de la vida y responsable de mis actitudes ante lo que está pasando. Porque lo que está pasando no lo puedo evitar, pero lo que sí puedo controlar y de lo que sí me puedo responsabilizar es de cómo me tomo yo lo que está pasando y qué pensamientos y, por tanto, qué emociones tengo a lo que está pasando. O sea, yo tengo una gran responsabilidad en poder construir yo la realidad o la forma de vivir, ¿no? Esto no es fácil, evidentemente, No, eso te iba a pero... decir. Eso te iba a decir que la mente es muy poderosa y no, a veces gestionarla es muy complicado. Comentaba el temor hacia el futuro, hacia lo que se nos avecina, porque los que de momento tenemos buena salud y bueno, y no nos podemos quejar porque hay gente que sí que está pasando por la enfermedad, no paramos de dar vuelta con el tema del futuro, qué va a pasar, cómo vamos a soportar esta economía que se nos vendrá. De aquí en los próximos meses, todo nos va a costar que llegue a la normalidad, mucha ansiedad por medio y evidentemente controlar la mente para desterrar esos pensamientos negativos es muy complicado. Sé que hay terapias, la gente habla de relajación, Sí. respiración, meditación, pero no sé, a mí por lo menos me cuesta. Vamos a ver. Sí, bueno, a ti y a todo el mundo. Vamos a ver. Yo, el tema de la respiración, la meditación, todo el mindfulness y tal, que evidentemente alivia y puede ser, evidentemente, en un momento determinado, es necesario. Sin embargo, no es una cuestión de controlar la mente, es una cuestión de comprender quiénes somos. Cuando el ser humano comprende que, yo siempre digo, no entiendo cómo todavía, ni siquiera en las escuelas, en los trabajos, incluso hasta en la clase política, no se sabe que los seres humanos, además esto se descubrió lo dijo claramente un psicólogo que se llama Abraham Maslow, los seres humanos tenemos una serie de necesidades y una jerarquía de necesidades. Ahora mismo nosotros, precisamente, el tener, necesitamos no solamente tener cubierta la alimentación, cubierto un techo donde estar, sino tener sobre todo una seguridad psicológica. Esto es importante, precisamente es esa capacidad de anticipación lo que tenemos. Esa seguridad psicológica es la que ahora ha explotado, porque además ha explotado en todo el mundo, no solamente ha explotado en nuestro país, en nuestra isla, ha explotado en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa seguridad de qué va a ocurrir? Tú quieres asegurarte que tu supervivencia no la tienes solamente garantizada hoy, sino que la tendrás el próximo mes o dentro de varios meses. Esa necesidad de seguridad es propia del ser humano. Necesito saber que puedo vivir hoy y que mi vida va a ser igual, al menos que ha sido hasta ahora. Vivir en esa incertidumbre es lo que nos cuesta tantísimo a los seres humanos, porque queremos asegurar la vida y queremos asegurar que todo vaya a ser como antes. ¿Cuál es el tema? Porque realmente aquí nadie ni nada nos van a poder asegurar absolutamente nada. Y hay que aprender a vivir en algo que todos sabemos teóricamente, pero que no hemos interiorizado, y es que la vida es un constante cambio y una constante incertidumbre. Para mí, y esto es mi opinión personal, Gloria Artiles, la única manera no es evadirme ni tampoco buscar estados de ánimo en los que yo tengo mensajes positivos, que también está muy bien de vez en cuando, sino verdaderamente, ¿qué es lo que ocurre? Pues mira, lo que me pasa es que tengo miedo, incluso hasta perder la vida. Tengo miedo a que mi posición anterior y mi comodidad anterior, eso que me daba tanta seguridad y que ahora me estoy dando cuenta, eso se pierda. Poder vivir sabiendo que la vida es un cambio constante, entonces, ahí Gloria, es donde está lo más difícil, pero para mí es la única salida. Entonces, Gloria, en esta situación sin precedente, no tenemos por qué negar este malestar que sentimos, ¿no? Claro, todo lo contrario. El negar ese malestar, es mi opinión, por lo menos, mira, mi experiencia. Si yo niego algo, es decir, yo tengo un miedo, y normalmente, ¿qué hacemos los seres humanos? La mente es muy rápida y enseguida trata de buscarte un alivio. No te preocupes, todo saldrá bien, y entonces, bueno, pues el resistiré por todos los sitios, mensajes positivos, con muy buenas intenciones, sí. Pero que en un momento dado, si tú quieres verdaderamente profundizar en lo que está pasando, oigan, señores, es que estoy muerto de miedo.
porque es que resulta que me han hecho un ERTE y no sé si después se va a convertir en un ERE y resulta pues que a mi pareja le han echado y no sé si va, o mi madre pues tiene coronavirus. O sea, es decir, yo puedo animarme, pero lo más importante que tengo que hacer es aceptar una realidad vital que siempre ha estado ahí. Muy bien. Y era una falsa seguridad en la que vivíamos. Todo va bien, todo va bien, todo. ¿Qué es lo que tiene que ir bien? Es decir, la vida siempre va a ser cambiante. Que nadie piense que esto va a ser como era antes. O sea, hay que afrontar el miedo por los cuernos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es la única manera. Nos va a doler muchas cosas, vamos a desprendernos de muchas cosas y sobre todo de la falsa seguridad en la que estábamos. Era una seguridad psicológica. Entonces, la seguridad está dentro de ti. ¿Cómo puedo yo ante esta situación manejarlo? Es decir, es lo que tengo. Y tengo dos opciones. Vale, O es una elección. Me encantará que me las cuentes, porque supongo que no hay varita mágica que solucione todo esto, ¿no? Sino que tiene que ser pasito a paso. Las varitas mágicas están dentro de ti, ya lo decía Sócrates, ¿no? Es decir, indaga dentro de ti. Si a un ser humano se hace las preguntas correctas, tiene todas las respuestas, no las tiene nadie fuera, ni siquiera un coach, ni siquiera nadie, ¿no? Los maestros están dentro de ti, es decir, pero lo tengo que buscar, primero tengo que creer en mí, tengo que estar dispuesto también a atravesar un poquito esa sensación desagradable que me produce esta situación. Tenemos mucho miedo a lo desagradable, ¿no? Pero es que lo desagradable también forma parte de la vida. Pero lo que sí que es verdad, Ove, es que somos libres de elegir. Eso es cierto y debemos asumir esa responsabilidad de, o bien, yo puedo decir, todo esto es culpa de la sociedad, que todo lo demás me tiene que irme como me iba antes las cosas, porque si no tengo derecho a la queja permanente, al pataleo, a estar deprimido y esto no puede ser, o bien ante esta situación hacerme una pregunta, que yo creo que esta pregunta es bastante buena. Los pensamientos que estoy teniendo en este momento, que me llevan a una serie de emociones, en muchos casos de desesperación, de inquietud, de perturbación, de depresión, de esa incertidumbre, esos pensamientos que tengo, ¿para qué me sirven? ¿Me sirven para algo? ¿Me sirven para estar en paz o me sirven para estar en conflicto? Porque yo lo que tengo claro es que en este mundo estamos para estar bien, para estar en paz. Es decir, no hemos venido aquí a sufrir, eso lo tengo claro. Si yo tengo algún tipo de sufrimiento psicológico, me estoy refiriendo, es que hay algo que no estoy viendo correctamente. El ser humano ha venido aquí a vivir en plenitud, pase lo que pase y sean las circunstancias que haya. Entonces yo puedo elegir la situación. Si a mí este pensamiento no me sirve, tengo que analizar que me estoy atacando a mí misma. O sea, estoy haciéndome más infeliz de lo que realmente podría ser. Es decir, la construcción del futuro también y del pasado es una construcción mental. Lo único que existe es este momento. Además, eso es que es evidente cuando puedes sentarte, porque eso sí, lo importante es siente, para, frena y deja que esta, le pides que se calle un poquito de vez en cuando y que si te quiere ayudar de verdad, que se silencie, porque es la única manera de ver la realidad que es lo que existe ahora. De manera que si yo tengo claro que el objetivo vital mío es ser feliz, todos aquellos pensamientos que me machacan, que me sugestionan, que no me sirven absolutamente de nada. Es decir, bueno, en este momento, en este preciso instante, todo está bien, ahora mismo. Todo lo que viene de fuera y qué pasará y qué no pasará, etcétera, etcétera, eso es lo que me hace salir de ese estado natural de paz. Y por eso es volver ahora. Ahora, bueno, pues esto es lo que tenemos y de momento no todas las personas, como los que estamos confinados, pueden decir lo mismo. Los que estamos confinados, más o menos, tenemos salud y comemos a diario. El problema está en pensar si comeré, si tendré salud. Claro. Entonces vamos a procurar pensar que en este momento ser agradecidos con la vida, tengo vida y tengo la oportunidad de afrontar la vida y construir la vida de una manera diferente, ¿no?
Bueno, me encanta cómo nos lo cuenta Gloria. Yo es que a veces soy la primera, ya lo sabes, que me cuesta dominar esos pensamientos negativos, lo intento, pero me acechan y no me dejan vivir en ocasiones, hasta que me crean ansiedad, justamente por todo lo que Claro. estás comentando. A ver, no nos falta un techo, tenemos salud, de momento tenemos trabajo, tenemos una familia que también tiene salud. A ver, no nos podemos quejar, pero ese ¿qué vendrá, qué vendrá? Que vendrá dentro de poco, está rumiando todo el rato y no nos deja vivir. Pero bueno, entiendo que poco a poco podemos llegar a dominar esos pensamientos negativos. ¿Se puede Mira, aprender? vamos a ver. Las respuestas están dentro de uno, porque yo no soy nadie para decirle a nadie lo que tiene que hacer ni lo que tiene que pensar. A mí eso no me gusta. Yo voy a contarte mi experiencia en este momento. Yo me he dado cuenta de dos cosas. Una, que somos muy egoístas. Es decir, hay muchísima gente sufriendo fuera, muchísima gente que ha perdido el trabajo, muchísima gente que además tiene la enfermedad. Y me he dado cuenta que vivimos muy para nosotros, para conservarnos nosotros mismos, y que el sufrimiento de los demás es exactamente igual que el mío. Y eso para mí creo que esa palabra solidaridad, esa palabra empatía, me parece que en este momento tiene que tener una profundidad y una carga muchísimo mayor. Hay mucha gente sufriendo ahí fuera, ¿vale? Y si nosotros somos capaces de eso, nos vamos a movilizar para que para ayudar verdaderamente, ¿no? Eso por un lado, porque creo que esto es importantísimo. La sociedad se ha vuelto muy egoísta y nos hemos vuelto muy egoístas todos, todos. Entonces yo creo que el sufrimiento ajeno tiene que ser algo que tiene que estar ya presente en nosotros y en todos, desde las empresas hasta los políticos, hasta la gente de a pie, tenemos que ser conscientes de que esto tiene que acabar, que no todo puede ser de boquilla, sino que tiene que ser real. Esa compasión en términos budistas o amor en términos cristianos o como lo quieras llamar, me da igual, porque esto atiende al núcleo fundamental de los seres humanos y es el amor verdadero. Eso por un lado. Y por otro lado, y creo que ahí esto es muy importante, que todos nos unamos y dejemos de juzgarnos y al revés, porque hay gente que lo está pasando muy mal y ahí tenemos que estar. Y por otro lado, esto es importante, muy importante darnos cuenta de lo frágiles que somos los seres humanos. O sea, pensábamos que lo podíamos todo y que lo teníamos todo. Y es mentira. Tan Darnos cierto. cuenta de que esta vida se va a acabar, pero no va a ser con coronavirus o sin coronavirus. Esto se acaba. Y el hecho de que esto se acabe, tratar de conservar la vida y de conservar que todo estuviera como antes, va a llegar un día que todos nos vamos a decir adiós, adiós. Entonces, cuando digamos adiós, ¿cómo ha sido la calidad de nuestra vida? Vamos a vivir el presente, el momento presente, las pequeñas cosas, lo que la vida no nos da, que es a diario, tantas cosas buenas. Tenemos un cerebro, tenemos dos manos, somos seres humanos, es decir, tenemos la capacidad de pensar y tenemos la capacidad de amar. Es decir, es que lo tenemos todo, vamos a aprovecharlo, vamos a construirnos. Y esto no es de un día para otro. Somos seres Bueno. humanos con nuestras debilidades y efectivamente no siempre podemos controlar la ansiedad. Bueno, pues tenemos ansiedad, pues bienvenida sea. Mira, la ansiedad está conmigo todos los días viviendo aquí. Y el miedo todos los días conmigo. Lo miro a la cara. Y no tener miedo de soportar o de atravesar lo desagradable. Y bueno, esa es mi experiencia, pero Concha. una más, Concha, vamos. Gloria, no te puedes ni imaginar lo bien que me ha hecho escucharte estos minutos, ¿eh? Creo que Me ese alegro muchísimo. mensaje es bien claro. Yo creo que lo que estás contando realmente lo sabemos todos. Lo que hay es que ponerlo en práctica, Parar. pensar en el día a día y en lo afortunados que Silenciar somos, la porque mente. hay que ir pues actualizándose, ¿no? Pero aceptando cómo nos van viniendo las cosas. Yo lo veo también un poco así. Sí. Mira, un último apunte que sí me gustaría es que muchas personas, pues ahora mismo está como muy de moda la meditación, el mindfulness, Sí. respirar y tal, está muy bien, pero tengamos en cuenta una cosa, tiene que ser siempre verdadero ese silencio. Es decir, si yo me siento, respiro, trato de meditar, pero mi cabeza sigue rumiando y rumiando, yo no estoy meditando, estoy haciendo que estoy meditando. O sea,
Meditar es observar, observar, ya está, aceptar, acojo. Los pensamientos van, vienen, es lo que hay. Los estados emocionales son estados, cambian. Eso soy yo, eso forma parte de mí, no pasa nada. Hoy estoy contento, estupendo, hoy estoy triste, bienvenido, esto es lo que hay. Esa aceptación no es resignación, es admito lo que hay, admito quién soy. Y yo creo que ese es más bien el camino, más que estar con imaginaciones y mensajes demasiado positivos, etcétera, etcétera, que está muy bien en un momento dado, pero date cuenta que no nos llevan a ningún sitio porque volvemos otra vez a caer en el miedo. Al miedo hay que cogerlo por los cuernos y atravesarlo. No Así hay es. otra. Esta es mi experiencia, no mi recomendación. Bueno, Gloria, y yo te agradezco muchísimo que la hayas compartido con todos nosotros. De turismo ya hablaremos en otra ocasión. Tengo muchísimas ganas de verte y de tomarme un café Yo contigo. también, Espero yo también. que Y de sea bien abrazarnos, y de pronto. abrazarnos. ¿Cuánto echamos ahora de menos el mar, el viento, las olas, la naturaleza y los abrazos con los amigos? No te lo puedes ni Muy imaginar, importante. el mar yo muchísimo, porque yo soy mucho de mar y sí que lo echo de menos. Abrazo enorme, gracias por tu aportación, un placer como Bueno, siempre. pues nada, gracias a ustedes. Gracias Un a ustedes. placer. Bueno, Gloria Artiles, periodista, coach personal y orientadora transpersonal, siempre es un gustazo el escucharla. Ahora, yo no sé si ustedes saben que hoy 15 de abril se celebra el Día Mundial del Arte, bueno, una fecha para reafirmar un poco aquello de la importancia del pensamiento creativo. Creo que voy a tener oportunidad de hablar con Adonai Bermúdez, ya lo conocen ustedes, nos ha visitado muchísimas ocasiones, es comisario de arte. Adonai, muy buenas. Muy buenos días, joven. ¿Qué tal estás? Pues mira, encerrado, como mucho. Bueno, La situación, bueno, como todo, es anómala. ya una situación totalmente anómala, pero espero que la estés llevando bien y con salud. Sí, la verdad es que lo estoy llevando mejor de lo que esperaba. Me he dedicado a trabajar, a trabajar, 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 para así no pensar que bueno, pues no pensar mucho en la situación en la que estamos, ¿no? Ya, yo supongo que el estado de alerta te habrá supuesto algún cambio en tus planes, ¿no? Más bien algunos, yo creo que todo. Ya. sí, claro, todo, se ha cancelado todos los proyectos que tenía marzo, abril, mayo. Por ahora llevo casi todo de junio. Me falta un proyecto que no sabemos muy bien cómo va a ser. Hay muchos proyectos en el aire, proyectos que tenía para 2021 incluso se están modificando. No, esto está siendo una situación bastante complicada, ¿no? Sobre todo porque no se prevé cómo va a ser la situación, cuál va a ser la situación Claro. cuando, bueno, podamos salir a la calle, ¿no? No va a ser volver a la normalidad o más que normalidad, que es una palabra que no me gusta mucho, volver a la situación que teníamos antes, ¿no? Sí. Entonces, con este tipo de proyectos, sobre todo culturales, artísticos, donde necesitas del público, Claro. pues bueno, pues están cada museo o cada centro con los que trabajo tiene una forma de actuar diferente, ¿no? Y te tienes que adaptar, y ellos también se tienen que adaptar a la situación. No es Sin un duda. trabajo a muchas manos. Sin duda, el tema de la cultura se verá afectado. Bueno, no es igual, pero un poco también como el tema de la restauración y eso, con el tema del público, a ver cómo vamos reanudando la actividad. Oye. Sí, totalmente. De hecho, muchos han intentado volcarlo desde el ámbito online, ¿no? Eso te iba a decir. Sí, generar cultura online, pero no está siendo fácil y no está funcionando en la mayoría de los casos, porque a pesar se han concentrado varias cosas. Una, que debido a que estamos todos pues en nuestras casas, todo se está haciendo online. Entonces hay ahora mismo una saturación de actividades online.
y está generando que mucha gente ya, como que al principio fue como Novedad. volvernos locos a verlo todo, Sí. y ahora estamos como intentar limpiar nuestra mente, nuestra cabeza con la Sí. saturación de actividades digitales que hay o online, Sí. ¿no? Justamente lo comentaba esta mañana con una compañera que lo de Instagram, por ejemplo, es que es una locura lo de los directos, que yo debo de ser la única persona del mundo que no ha visto ni uno, pero es que es una actividad frenética. Y esta situación en la que vivimos, efectivamente, son muchos los museos que han optado por durante este confinamiento hacer las visitas online, intentar hacer algo, pero no sabía que no, la repercusión no está siendo del todo buena. No, es que además nos encontramos también con una situación y es que la mayoría de estos centros o museos no tenían una actividad importante desde el ámbito online, ¿no? Entonces, de repente, intentar adaptarse en una situación como esta a un proceso que lleva su tiempo, tienes que ganar al público, tienes que ir, Claro. darte a conocer desde un ámbito no presencial, ¿no? Y claro, de repente todos los museos y todos los centros del mundo, más departamentos de cultura, de ayuntamientos, de cabildos, de que esto es una más película, de repente, que si Netflix, que si HBO, que si no sé qué, al final es una locura, Sí. estamos saturados. Oye, ¿y tú, Adonai, no has participado en ninguna actividad de estas que está plagada en las redes sociales por parte de muchos artistas? Me ha tocado, sí, ya me ha tocado participar, sí, participé con un vídeo en un museo de Girona, en Sí. Cataluña, con el que trabajé en 2019, nos encargaron un vídeo, luego también me han llamado de otras instituciones, pero hay algo que se está propagando que a mí no me gusta dentro del sector de la cultura, y es que muchas instituciones están aprovechándose de esta situación para generar programación totalmente gratis, no. Es decir, si yo participo en una actividad, ya sea desde el punto de vista físico, presencial, Sí. como digital, yo Estás tengo que cobrar mis trabajando, honorarios, ¿no? Entonces, si tú estás generando programación, ya sea en las paredes de tu museo claro, como en las paredes del Facebook, sí. viene siendo exactamente igual, lo único que cambia es el formato, pero viene siendo lo mismo, ¿no? Entonces, he rechazado todas aquellas propuestas que son gratuitas, intentando decirte, bueno, por el bien común, por la cultura, bueno, pues si es por la cultura realmente, por lo que lo quieres hacer, paga, porque de Claro. nada sirve una cultura sin unos creadores que están en el paro. Evidentemente, Entonces, muy entendible tu postura y muy acertada. Vamos a ver, una cosa es la solidaridad hacia alguna cosa muy puntual que te apetezca a ti hacer porque tal, y otra cosa es el trabajo tal cual. claro, este es mi trabajo, porque me dicen, bueno, ¿qué te cuesta grabarme? Bueno, mira, grabarme 5 minutos significa que Claro, tengo que prepararlo todo, tengo que ver que hay una luz buena, sí. encima me ha pillado una situación en la que estoy en obras en mi Sí, casa. sí. Entonces, es un jaleo el que no haya ruidos, que no sé qué, que no sé cuánto, prepararme lo que voy a decir, lo que no voy a decir. Es un tiempo y ese tiempo se tiene que pagar. Y ahora más que nunca es cuando las instituciones tienen que apoyar la cultura, ¿no? No pueden dejar morir a toda una generación de profesionales que nos hemos dedicado toda nuestra vida a generar actividad intelectual, porque no deja de ser la cultura, no deja de ser actividad intelectual. Entonces, dejarnos morir a toda esta generación, pues bueno, pues vamos, yo creo que no debería ser, porque al fin y al cabo no Evidentemente que existe no. una Yo creo que sociedad sin no. cultura, es una sociedad muerta. Sí. Entonces, creo que no, que es el momento en el que más lo necesitamos, que obviamente tiene que haber recortes, por supuestísimo, eso lo entendemos creo que todos. No va tanto por ahí, sino generar políticas que nos permita a nosotros trabajar, ¿no? Bueno, yo lo No, que no estoy diciendo de vivir de subvenciones, no creo que sea la Sí, solución. a ver, estamos hablando un poco de la polémica que hubo por el apagón cultural este que pedían algunas personas del colectivo hace un par de días y la gente se quejaba un poco. Yo creo que eso no va a funcionar porque o sea, la cultura que generamos diariamente no es la que se consume. Cualquiera puede consumir la cultura que se generó hace 3 días, Sí. hace 4, hace un mes y Sí. hace un año. Entonces, hay material para saborearlo, disfrutarlo, en fin.
tantos minutos que 2 días no iba a generar absolutamente nada. Yo lo que sí vi era, me parecía interesante como una respuesta política, es decir, como una respuesta ante una situación de, pues bueno, negativa, problemática, que no generaba, que no proponía soluciones. Eso sí me parecía interesante desde el punto de vista de la imagen o de tal, pero realmente no se iba a conseguir nada. No era una actividad que se fuese a conseguir. Oye, Adonai, ¿y qué crees que va a pasar cuando el confinamiento empiece a llegar a su fin y podamos ir saliendo poco a poco? ¿Cómo vamos a recuperar el tema del arte y la cultura? Ojalá supiese. Lo que ha pasado ahora es que no es un problema de un país, ni de dos, ni de tres. Esto es a escala mundial. Por lo tanto, las transformaciones que se van a generar van a ser unas transformaciones globales. No es un país que está en crisis y, bueno, poco a poco se va recuperando, habrá recortes, habrá formas de hacer. No, es que ahora va a haber un cambio radical en las posturas. O eso, por lo menos, debería hacerlo, ¿no? Intentar volver a un formato pasado, yo creo que es una pérdida de tiempo total, porque al fin y al cabo el arte es una manifestación social, una manifestación cultural. Si la sociedad se transforma, por lo tanto el arte también tiene que transformarse, la cultura se tiene que transformar, e incluso la forma en la que comunicamos y gestionamos la cultura también acaba siendo transformada. Por lo tanto, bueno, tiene que haber una transformación ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser? Pues no lo sé, es que cada día es un cambio. O sea, yo cada día hablo con compañeros, con directores y directoras de museos, de centros, porque intentando, pues bueno, adaptar todos estos proyectos, y ellos mismos me dicen que no saben cómo se va a transformar. Ahora mismo es un día a día intentar salvar los proyectos que ya estaban, Adonai, de alguna manera, ¿no? Pero el colectivo es un colectivo de recursos, sin duda, y saldremos de esto. Y saldremos de esta seguro. Tú que hablas con gente también de fuera de España, ¿ven la situación igual que nosotros, que ustedes aquí en España? Cambia muchísimo. Cambia muchísimo el gobierno que está al frente, ¿sí? Y las informaciones que están facilitando cambian mucho las formas de proceder de cada país. Mm. Por ejemplo, yo que trabajo mucho en Latinoamérica, ¿sí? Hablo con ellos y la situación varía muchísimo de México, por ejemplo, a Colombia o, en fin, a otros países, sobre todo con quien más he hablado, sino con México y con Colombia en estos días, ¿no? Uh-huh. Y cambia muchísimo de una postura a otra, incluso cuando lo ves en las redes sociales, ¿no? No lo mismo la situación que está viviendo Ecuador, que en Guayaquil es impresionante los muertos y cómo el gobierno está haciendo frente a eso, porque no puede, a cómo lo pueda estar haciendo México, que es un sálvese quien pueda, ¿no? Es que es diferente, no es lo mismo un México que tiene un volumen de población tan grande, que no existen las ayudas, que no tienen el acceso a la sanidad como lo podemos tener nosotros. Allí las diferencias socioeconómicas son muy diferentes, muy dispares. Claro. Entonces, claro, todo se acaba transformando también a la hora de gestionar y de promover la cultura, ¿no? Entonces, bueno, muy diferente. Adonai, ganas de verte físicamente para que me cuentes en los proyectos en los que estás trabajando. Ojalá salgan adelante, sea cuando sea, si no es en 2020, en 2021. Mucha paciencia con las obras. No hay que olvidar una cosa, que es que aunque los proyectos salgan después, más adelante, yo tengo unos meses que tengo que pagar factura. Ya. Entonces, muchas instituciones están diciendo, bueno, lo hacemos más adelante. Ya, pero mientras tanto, ¿qué hago? O sea, también hay que pensar en ese tipo de cosas. Ya, no, sí, te entiendo perfectamente, porque tengo a mi alrededor, no artistas, pero gente con ERTE preguntándose exactamente lo mismo que tú. La situación sí, es sí, complicada sí. Para muchos colectivos, aparte del arte. Un placer enorme, gracias por atendernos. Igualmente, a ti, un abrazo. Un abrazo, chao. Chao.
Bueno, ¿se acuerdan de Anthony Fernández? Estudiante, ha estado con nosotros en una ocasión y por teléfono en alguna otra. Vamos a ver, él nació con una enfermedad que le produce rigidez articular, tanto en brazos como en piernas. Y bueno, y siempre se ve con algún tipo de problema, siempre, pues no sé, con el tema cuando empezó el instituto en el Pancho Laso, con el tema de la accesibilidad, no podía acceder a la clase. Para viajar, lo mismo, siempre tiene algún problema. Y ahora, ante esta crisis sanitaria, se contempla otra cosa que le va a impedir salir a la calle con el tema de las mascarillas. Una vez más se vulneran sus derechos, él mismo no los va a contar. Anthony, ¿ya te tengo o no? ¿Sí? Vale, perdona Luis, vamos a ver un pequeño vídeo donde cuenta esto último que le estoy contando acerca de las mascarillas. Vamos a verlo y enseguida hablamos con él. Buenos días, soy Anthony de Lanzarote, tengo arterogriposis múltiple congénita, una discapacidad que me afecta a los brazos y a las piernas, con lo cual mi boca son mis manos. Ahora, viendo que ya han hablado todos los colectivos, creo que me toca hablar a mí, porque se supone que cuando esto acabe tendremos que salir todos a la calle con mascarilla y con guantes. Pero, ¿qué pasa con las personas como yo en mi situación, que nuestra boca son nuestras manos? Porque si voy al supermercado, tengo que coger el paquete de lo que sea con la boca. Si voy a una cafetería, tengo que coger el vaso con la boca. Porque ahora también tampoco hay pajitas. Pero bueno, ¿qué se supone que tenemos que hacer nosotros? Porque ya no solo los que usemos la boca, sino una persona que esté amputada y no tenga brazos, que se ponen los guantes en los pies. Nos están obligando a quedarnos en nuestra casa y no puede seguir con nuestra vida. Este año tenía que ir a hacer la EBAU, a la universidad, pero ¿cómo la voy a hacer si no puedo salir de mi casa porque nos obligan a estar con mascarillas y no puedo mover mi boca? Un saludo. Bueno, ahí acabamos de ver el mensaje que lanzaba Anthony, pues yo creo que ayer, si no me equivoco. Ahora me lo va a contar. Anthony, muy buenas, ¿qué tal estás? Buenos días, muy bien. Gracias por tu tiempo. Oye, Anthony, mira que lo tienes complicado para el tema de la integración. Tú lo das todo, no se te resiste absolutamente nada, pero te vas encontrando con un montón de hándicap por el camino. Sí, la verdad que cada vez son más, parece que son más. A ver, es que a mí me gustaría recordar, Anthony lo da todo, juega a tenis de mesa espectacularmente, es DJ, hace un montón de actividades que como cualquier persona, pero después se le van presentando en el camino pues cosas como estas. A ver, ¿Qué solución puedes tener tú cuando empecemos a salir del confinamiento? ¿Se te ha dado alguna solución o no? De momento no se me ha dado ninguna solución. Hay mucha gente que dice, pues eso con unas manos, con alguien que te ayude al lado, se soluciona. Pero claro, si tenemos que mantener una distancia de seguridad, seguimos en las mismas, ¿sabes? Entonces, la gente también está hablando mucho, pero realmente porque no saben cómo es estar en mi situación, ¿no? Entonces proponen soluciones, pero que no son factibles. Porque también no tienes por qué salir siempre acompañado, vamos, digo yo. ¿Te gustaría no tener que hacerlo? Claro, claro. O sea, yo en mi día a día no voy siempre con una persona al lado, voy, no sé, que me apetece irme con mis amigos y mis amigos están en Arrecife y mi madre no tiene tiempo justo para llevarme a Arrecife, pues cojo la guagua y me voy para Arrecife. Y cuando funciona también, porque si no, esa es otra también, ¿no? Que las guaguas están también medio chungas. Sí, actualmente creo que han reducido el 70% de la frecuencia, si no me equivoco. Bueno, que te ponen un montón de trabas burocráticas para que esa integración sea real como lo que tú quieres. Sí. Que por ejemplo, ¿qué pasó con el tema de la accesibilidad a tu centro formativo? ¿Sigues en las mismas? Seguimos en las mismas. Tengo las clases en la planta baja, adaptadas todas, pero sí es verdad que, por ejemplo, la clase de fotografía muchas veces tiene que subir mi auxiliar educativo, porque hay que hacer una serie de actividades
que no se pueden realizar en la planta baja, necesitamos del laboratorio fotográfico y no puedo acceder. Entonces es mi auxiliar el que sube a tomar apuntes y hacer fotos para explicármelo después, pero a la hora de realizar los trabajos después no es lo mismo, porque no he estado yo ahí y no sé bien cómo se hacen las cosas, ¿no? Y está también mal el tema de la accesibilidad. Recuerdo también que hace pocos semanas o un par de meses denunciaste el tema de un viaje que al final no pudiste realizar justamente por eso, porque no tenías a tu auxiliar. O sea, que Sí, siempre correcto. estás, nunca estás al mismo nivel que el resto de los compañeros, aunque quieras. Exacto, sí. En este caso, el auxiliar no lo dejaban salir del centro educativo y tenía que estar obligado a estar sus 6 horas del contrato dentro del centro educativo. Vale, Anthony, volviendo al tema del coronavirus, cuando empecemos a salir, ¿tú qué vas a hacer? ¿Con quién vas a contactar para que te den una solución? Pues que la verdad no sé con quién contactar. Subí el vídeo justamente para eso, ¿no? Para ver si lo veía alguien que pudiera darme una solución y ver qué puedo hacer, ¿no? En principio, quedarme en mi casa, ¿no? Aunque se acabe la cuarentena, porque es que no sé qué es lo que hacer. Hombre, alguna solución tiene que haber porque evidentemente tu caso es muy diferente al del resto. ¿Cuántas personas pueden tener tu misma enfermedad en la isla? En la isla estoy solo yo, Claro, una pero enfermedad normalmente minoritaria. cada 3.000 nacidos vivos nace una persona con artrogriposis. Bueno, supongo que harán algún tipo de excepción contigo, porque tú también tienes el mismo derecho que todos a reanudar la vida. Fuera de la casa, Claro, digo. están, por así decirlo, dejando que todas las demás personas sigan con su vida, ¿no? Pero a mí, otra vez, es al que le toca pagar por todo, ¿no? Porque la gente que tiene que pensar las soluciones no las piensa para todos. Ya. ¿Te afecta psicológicamente? Quiero decirte, ¿te vienes abajo con estas cosas cuando ves que siempre tienes que estar ahí batallando, luchando, buscando soluciones? Hombre, ya no es que me afecte, ¿no? Pero sí que cuando ves que pasan estas cosas, te quedas diciendo como, ¿de verdad es necesario que haga otro vídeo? ¿De verdad es necesario esto? Porque los que tienen que pensar no han pensado las cosas como son. Ya. Entonces, no es que me hunda como tal, pero sí Te que da piensas rabia. mucho en, sí, impotencia, ¿no? Sí. Porque alguien no está haciendo su trabajo como debería, creo yo. Ya. A mí, ¿sabes lo que me pasaría si estuviera en tu situación? Que como me cuesta tanto pedir nada, pues me molestaría tener que estar siempre recordando todo lo que los demás tendrían que saber. Sí, Pero no, sí, bueno. yo antes también era un poco así de ver a mi madre y decir, pero ¿cómo le has dicho eso a esa persona, no? No, no, es que Pero tiene que ya a medida decirlo. que, claro, a medida ya que he ido creciendo y que veo que todos son problemas y que por mucho que lo intentemos no se soluciona nada, pues si te das cuenta de que es así como hay que ir. Oye, Anthony, cuéntame, llevamos ya, si no me equivoco, más de un mes de cuarentena. ¿Cómo lo estás pasando dentro de la casa? ¿En qué te entretienes? ¿Sé que te gusta la música? ¿Qué más estás haciendo? Pues la verdad es que lo llevo bien, porque a mí me gusta mucho jugar a los videojuegos, entonces no tengo un montón de videojuegos, entonces no lo estoy sufriendo como otras personas. Por la mañana me pongo ya un poco de tarea. Y nada, después de comer me pongo a escuchar música, a jugar y así, intentando pasar el día lo mejor posible. Oye, ¿y el año que viene qué? Digo de formación. ¿Sigues planteándote la universidad o qué? Pues yo me lo sigo planteando, sí, no lo tengo descartado. Pero la cosa es esa, ¿no? Ver cómo va evolucionando el tema y para poder saber qué hacer. Porque a la universidad me iría solo, entonces no tendría ni a mi madre ni a nadie, ¿no? Me iría a la península yo solo y con mascarilla, ¿no? Si seguimos así, entonces tendría que ver cómo va avanzando la cosa.
Bueno, Anthony, ya sabes que aquí siempre tienes un espacio donde poder comunicar todo lo que quieras, porque además me parece muy justo todo lo que nos dices. Ojalá llegue a quien tenga que llegar. Si quieres dejar un mensaje, es tu momento. Pues nada, simplemente que vea el vídeo alguien que me pueda dar una solución, ¿no? Que llegue donde tenga que llegar. Y que también hay mucha gente que estaba comentando que lo que te he dicho, ¿no? Que eso se soluciona con unas manos. Y ayer estaba hablando con mi madre y se nos ocurrió la idea de hacer un reto, ¿no? Que ahora está la gente en cuarentena haciendo muchos retos. Y dijimos, ¿por qué no hacemos de retar a gente, ¿no? Y que pase 5 horas, por ejemplo, haciéndolo todo con la boca, ¿no? Para que vean de verdad los peligros a los que puedo estar expuesto, ¿no? Si salgo a la calle sin mascarilla o algo, una vez que termine esto, y que vean de verdad que no solo con unas manos se puede solucionar las cosas, ¿no? Y me pareció curioso también, así que oye, a ver pues si lo ponemos en práctica. Me parece muy interesante ahora que la gente está tan activa en las redes sociales, sobre todo en Instagram. Claro, y más que es un reto que yo creo que se puede hacer fácil porque son solo 5 horitas, ¿no? Que en cambio yo pues llevo 17 años en las 24 horas del día y que aparte estamos en casa, ¿no? Y no tienes que enfrentarte a problemas muy, muy complejos de estar en la calle y no saber qué hacer usando la boca, ¿no? Entonces yo creo que es un reto que puede ser divertido y que puede hacer también pasar un buen rato. Bueno, divertido y muy difícil, porque claro, tú llevas y muy toda la difícil vida, también, sí. Tú llevas toda la vida, incluso atendiendo el teléfono con la haces todo con la boca, vamos. Sí, ¿no? Todo, prácticamente todo, sí. Increíble. Bueno, mi mayor reconocimiento, ojalá se solucione todo lo tuyo. Un abrazo enorme para ti y para tu madre también, por favor. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Bueno, dejamos a Anthony. Oye, me molesta especialmente que siempre se encuentre tantas trabas por el camino debido a su enfermedad. Ojalá vaya solucionándose todo. Bueno, comentamos una actualidad. Justamente ayer se cumplía un mes, el primer mes, del reparto de menús a las familias más vulnerables aquí en el Ayuntamiento de Arrecife. Esta mañana me acompaña Rubén Andueza, que es el director comercial de Ampate Catering. Rubén, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos, que sé que estarás muy liado. Bueno, tal y como comentaba, creo que justamente ayer ya se celebraba el primer mes de ese plan para garantizar que todos los alumnos de cuota cero en los colegios que tenían su comidita asegurada, pues también tuvieran la alimentación básica estos días de confinamiento. Ustedes son quienes están elaborando los menús, ¿no? Sí, nosotros somos los que estamos elaborando los menús desde el pasado 14 de marzo, sí. Ajá. Justo el día anterior recibíamos, o sea, el 13 de marzo recibíamos una llamada del Ayuntamiento de Arrecife, del Departamento de Servicios Sociales. Sí. Y nos comentaban la situación, que o sea, debido a la situación de la alarma social que iba a haber, una alarma sanitaria. Sí. Pues que si estábamos dispuestos a darles el servicio de catering a los alumnos con cuota cero y a las personas mayores. Que ajá, viven solos y sin familias en Lanzarote. Y claro, como no, le dijimos que sí, que es el primer momento que podían contar con nosotros, que sin ningún problema. Oye, ustedes están acostumbrados a elaborar muchísimos catering, porque incluso tienen el catering gourmet para bodas y para grandes eventos. Pero esto es algo diferente, ¿no? Sí, esa una de las cosas que le comentábamos, que nosotros, o sea, estamos especializados en hacer eventos y tenemos las comidas preparadas, que llevamos muchos años con ellas. Sí. Pero que no estamos, o sea, que no estamos especializados en hacer menús escolares o en sí, este caso para lo que estamos haciendo. Pero bueno, que nos adaptamos la empresa a ellos y que sí, que sin problema ninguno, que contasen con nosotros. Bueno, leí ayer en una nota de prensa que son aproximadamente 9.000 menús los que ya llevan repartidos, ¿no? Pues sí, justo ayer hacíamos sí, más de 9.000 menús, llevamos ya desde el 14 de marzo del mes pasado, llevamos 9.000 menús entregados, bueno, más de 9.000, son 300 diarios que estamos haciendo. Y también, sí. Rubén, para poner un ejemplo, un menú que se envía a uno de estos niños, ¿contempla a la familia entera o solamente al niño? No, en este caso es al niño.
Al niño, Al niño, perfecto. sí. ¿Y corresponde a un plato o a un plato y un postre? ¿Cómo funciona? ¿Me cuentas un poco? Sí, a ver, nosotros los menús que elaboramos son, Sí. bueno, son menús que elaboramos diariamente, todas las Sí. mañanas estamos haciendo la comida, Sí. y consta de siempre de un primero, siempre crema o potaje, y un Sí. segundo que vamos alternando entre carnes, pescado, pues pasta también, Sí. y o sea, son menús bastante equilibrados, Ajá. cuidamos mucho que sean bajos en sal, Sí. que no tengan muchas grasas también, y así un poco pues también cuidar un poco la alimentación tanto de los mayores como de los más pequeñitos. Vale, entiendo que los menús de los mayores son diferentes al de los niños igual, ¿no? Sí, el menú de los mayores sí, también le hacemos cosas distintas y también cuidamos un poquito más sobre todo lo que es el tema de la sal, sí. Claro, Sí, porque suelen tener algún tipo de sí. enfermedad o lo que sea. Hipertensión o lo que sea. ¿Cuántos mayores están atendiendo? Los mayores se suponen que es que viven solos y no tienen, claro, las familias no se pueden acercar en el confinamiento. Claro, los mayores son los que viven solos y sobre todo gente que no tiene, o sea, que no tiene familia aquí en Lanzarote y Sí. bueno, no lo pueden ayudar y son alrededor entre 45 mayores también, aparte de luego de los niños. ¿Y los niños cuántos son? En total, ¿cuántos menús diarios? Nosotros 300 menús diarios estamos ¡Wow! elaborando. Sí, Muchísimos, sí. ¿eh? Sí, me gustaría también hacer una mención especial a la empresa que nos gestiona el reparto, a la empresa Camario. Sí. Que bueno, que en un primer momento también le llamamos y le comentamos la situación y nos dijeron que sin ningún problema, que contásemos con ellos, que colaboramos. Ajá, Sí, o sea que es un trabajo entonces, en equipo entre el en equipo, sí. ayuntamiento, Ampate y Y la Camario, que hace empresa el Camario, reparto. sí. Muy bien. Bueno, yo para finalizar, supongo que los productos con los que trabajan pues es de lo mejor que pueden encontrar. Y volviendo al tema del catering gourmet, son situaciones difíciles las que se nos avecinan, más que nada por el tema de, porque se seguirán celebrando eventos, pero por el tema de que no puede haber mucho público en los sitios. ¿Cómo se lo plantean? ¿Han empezado a darle vueltas, Rubén? Pues nosotros, la verdad que sí, que o sea, esa situación está un poco bastante complicada, porque sobre todo en las bodas, o sea, nosotros hacemos muchas Sí, bodas sí. y muchas de las parejas nos están llamando que a ver con el tema de la situación, a ver cómo qué hacemos y yo les digo, bueno, vamos a estar tranquilos, vamos a ver qué Sí, pasa y qué no pasa sí. y pero bueno, no cancelemos, vamos a aplazar, o sea, Claro, para que la gente esté un poco más tranquila. claro. Y la verdad que sí, que muchos de los eventos que tenemos para este año lo estamos haciendo ya o sea, aplazando para el 2021. Claro, como no puede Se ser de otra presenta un manera. año Pero complicado, sí. bueno, me gusta lo que estás diciendo, que no hay que anular, vamos a aplazar y vamos a ir viendo lo que va pasando poco a poco, porque ustedes también tienen una finca estupenda donde hacen las celebraciones que tienen espacio para mantener la seguridad y todo esto, ¿no? Sí, nosotros eso, en caso de que, hombre, yo sé que es un poco complicado porque, claro, al ser una boda, pues viene mucha gente de fuera y demás. Y sobre todo la gente de fuera, pues con el miedo que vamos a tener ahora después de todo, la incertidumbre que hay, pues viajar va a ser un poco complicado, pero bueno. Ya. Pero yo eso les animo que si no este, que para el próximo año, ¿sabes? Que estamos encantados de seguir adelante. Bueno, de todo se sale, Rubén. Hemos Sí, estado seguro. viendo durante tu conexión telefónica algunas imágenes de dos de tus trabajadores cocinando, manteniendo la seguridad con mascarilla y todo bien limpio que se ve. Un placer enorme. Muchísimas gracias por atendernos. Pues nada, muchas gracias a ustedes por habernos llamado y dejarnos contar un poco la situación de la empresa y la gran labor social que estamos haciendo también. Sí, enhorabuena por ella, ¿eh? Yo creo que es algo diferente que también les tiene que satisfacer. Sí, claro, y sobre todo en la hora del reparto, ver a los niños cómo salen con su cartelito, dándonos el agradecimiento, ¿sabes? Todos los días nos llega algo nuevo, así que todavía nos ayuda más a seguir. Muy bien. Enhorabuena, Rubén, a ti y a todo el equipo de Ampate. Un placer, gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Buen día. Bueno, ¿se acuerdan de Cintia Manchín, la escultora de Yaiza? Estuvo con nosotros hace poquísimo. Me acaba de mandar un vídeo espectacular. Véanlo, por favor. Haciéndolo todo, pues, de
poquito, como les comenté anteriormente, ¿vale? Y bueno, chicos, bienvenidos a mi taller. Estamos en un día más y esta vez no estoy yo sola con mis esculturas y mis obras, sino que tengo aquí a lo más pequeño de la casa en estos tiempos tan difíciles, que pues indudablemente tenemos que hacerles algún entretenimiento para que ellos también participen en el día a día. Y hoy me los traje a mi taller, a mis propios sobrinos, que estaban por ahí en casa aburridillos, diciendo qué hacer. Y pues bueno, ellos mismos les van a comentar lo que estamos haciendo en este tiempo de confinamiento y de estar en casa. Chicos, ¿qué están haciendo? Ídolo de Tara. El ídolo de Tara. Aprenden también un poquito de cultura. El ídolo de Tara, claro. Por aquí ya se lo han aprendido muy, muy, muy bien. Y por ejemplo, Valeria, ¿qué te parece a ti lo que estamos haciendo? Pues me parece súper divertido para salir de nuestra rutina y aprender un poco de cultura. Pues chicos, en casa les recomiendo, en estos tiempos tan difíciles que no tenemos que mucho que hacer, por así decirlo, porque no podemos salir a la calle. Entonces les animo a los papis, a los tíos, a los que más cuidan de los pequeños, a que cultiven un poco de cultura, a que fomenten un poco lo que tenemos. Y mira, solo con un poquito de barro, un poquito de agua y mucha, mucha paciencia con los más pequeños, tenemos algo que hacer. Chicos, agradecerle a todas las autoridades, a los sanitarios, a los cuerpos de seguridad que están luchando allá afuera. Muchas gracias y gracias también a los pequeños por quedarse en casa. ¿Ves? Este vídeo me viene al pelo porque hoy justamente se celebra tanto el Día Mundial del Arte como el Día del Niño, si no me equivoco. Muchísimas gracias, Cintia. El confinamiento con niños debe de ser complicado y hay que mantenerlos ocupados. Un placer, como siempre, el que estén ahí detrás. Les los agradezco muchísimo. Ahí tienen el agradecimiento de mi óptica. Las gafas que llevo son de óptica Zenith. Y les emplazo mañana a las 2:30, como siempre. Cuídense. Gracias.